continuar, invito al director, profesor Sandro Buchaca, a la señora regente de Información General, licenciada Luciana Trofich, el señor regente técnico, profesor Eduardo Lanzano, acercarse a este lugar para hacer entrega de una serie de reconocimientos. Ahora sí, con lo que ya estaba trazado para este año. Vamos a resaltar la trayectoria de un poeta de nuestro pueblo, cantor y autor de una zamba que nos representa como daractenses, la zamba de Justo Daract. ¿Qué daractense no ha entonado "Siento que mi alma se vuelve estrella, porque mi tierra, Justo Daract"? Especialmente en el aniversario de fundación de nuestra querida ciudad, nos referimos al querido Roberto Maño, a quien invitamos a recibir este reconocimiento. Aplausos en alto para Roberto Maño. Fuerte el aplauso, Roberto Maño, autor de la samba de Justo Daract. "Siento que el alma se vuelve estrella, porque es mi tierra, Justo Daract". Fuerte ese aplauso. Debido reconocimiento, merecido reconocimiento para este autor daractense que ha hecho este himno de nuestra ciudad. Y hoy estamos defendiendo nuestras raíces. El docente, personal no docente, alumnos, amigos y colaboradores de esta prestigiosa casa de estudios. Este momento me hace muy feliz y me deja muy orgulloso. Orgulloso de ser daractense, de ser sanluiseño. Gracias por tenerme, por permitirme ser feliz en compañía de todos ustedes. Este recuerdo lo voy a llevar para siempre. Y quiero aportar, si ustedes me permiten, con un pequeño trabajo de investigación que yo hice sobre topónimos aborígenes de nuestra provincia de San Luis. Les voy a dejar como un recuerdo de este bello momento a los directivos de esta casa este pequeño trabajo intelectual que yo hice hace poco para la Semana de la Puntanidad. Muchísimas gracias por todo, gracias por dejarme ser feliz y orgulloso de ser puntano, daractense. Muchas gracias. Agradecido por este material bibliográfico de un trabajo de investigación que pasa a formar parte de todo el material que tenemos dedicado a nuestra provincia. Y también quiero que sepa Roberto que nuestra escuela ha instituido la samba de Justo Daract como canción para todos los actos de nuestras efemérides. Gracias, Roberto. El representante cultural que ha llevado el nombre de Justo Daract no solamente de norte a sur, de este a oeste de nuestro país, sino que ha trascendido las fronteras. Ha sido invitado para estar en Chile, donde ha honrado con su presencia en varias oportunidades. También hay aquí dependiente por Colombia, por Venezuela, algún soñado viaje a Francia. Así que quiera Dios que esto se pueda dar. El reconocimiento es para el bandoneón mayor de nuestra ciudad, bandoneón mayor de San Luis, el maestro Américo Moroso. Esta personita maravillosa de Justo Daract
vino a la dirección y nos trajo esta idea que hoy se está concretando. Él es Enrique Quique Guardia, un reconocimiento de nuestra escuela para vos, Quique, y gracias por decir acá estoy presente para trabajar con ustedes. Gracias, Quique. Llegar ahora un reconocimiento a quienes también son embajadores de la cultura de Justo Abraham, en este caso desde la danza, los chicos del ballet municipal. Por favor, un representante que pase para recibir el presente que entrega la escuela agraria en el día de la tradición. Bien, bueno, el Pollito Ibáñez. Entonces, aplauso para los chicos del ballet municipal, nuestros representantes culturales que laburan muchísimo y en silencio, calladamente por ahí, ¿eh? Así que muchas gracias a los chicos del ballet municipal. Una hermosa samba comienza de esta manera. Con la pollera yuta, las trenzas largas te vi pasar, y ahí nomás a mi zaino, en el guardapatio lo hice rayar. Desmonté en el caballo, me puse cerca para mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Así dicen las estrofas de la samba La Serrillana. Si lo habrán visto bailar a esta pareja de baile, y lleva nuestra danza tradicional a los más diversos escenarios. Invitamos a la pareja de baile, integrada por el señor Ramón Carvero y Olga Fierro, a recibir un reconocimiento a su trayectoria. Olguita, Fierro y Ramón Carvero, entonces, a recibir el homenaje que entrega la gente de la Escuela Agraria. Miles representantes de nuestras tradiciones, en donde han ido, en cualquier punto del país que han visitado, han ganado, y bailando nada más y nada menos que Cueca Cuyana. Bien, representantes de nuestra tierra.